Hola, bienvenidos de nuevo todos ustedes a este su canal Hammer Heart, el baúl de metal. Bienvenidas todas las personas a estos domingos de reseñas, de opiniones, de lanzamientos, de tops. En este caso hablando, o más bien volviendo a las reseñas. Y en este caso también regresaremos al black metal. Y pues vamos a reseñar una banda de Colombia. Bueno, más que una banda, es una one man band, un proyecto unisolitario. Así que si quieren saber, aunque ya el título lo debe decir, mi opinión sobre este lanzamiento, digámoslo, él, la persona que está detrás de esta música, lo llama que es un EP. Para mí es casi prácticamente un álbum completo porque dura un poco más de 40 minutos. Así que pues, quédense conmigo, mi nombre es Miller Arias y esto es Hammer Heart, el baúl del metal. Y estamos hablando de Sanguinum, una banda que hasta hace un par de meses conocí, tal vez hace unos 6 meses, tal vez una banda que recomendamos acá en los lanzamientos y recomendaciones de los meses que hemos hecho. Yo sé que los últimos 2 meses no hicimos, hemos tenido un par de videos adicionales, y como estamos también llegando a fin de año, pues es como ilógico hacer unas recomendaciones ya cuando vamos a lanzar como el video de los 32 mejores de este 2021. Pero sí recuerdo a Sanguinum, recuerdo que lo recomendamos 2 veces. Bueno, estuvo en los lanzamientos y recomendaciones de uno de los meses, que donde estuvimos hablando de metal nuevo de cada mes. Y también aparece en un video de nuestro amigo de Musicografía, donde él también pues le dedicó un par de palabras a este proyecto. Lo digo proyecto porque pues hasta hace un par de años, hasta hace 2 años, comenzó como prácticamente la banda. No es que tengamos mucha información, de hecho hay muy poca información de Sanguinum, tanto en redes como como en internet y en redes sociales. Tengo entendido que lo que aparece en Metalum, que es en la biblioteca de internet donde vamos a consultar la mayoría de los que estamos detrás como averiguando más allá de la música, la información que aparece ahí está supremamente desactualizada, y unos EPs que finalmente como que sí, finalmente como que no, y unos lanzamientos que no están como acordes a la fecha en que se lanzó. Y la información que aparece tanto en Facebook como en Instagram no está realmente completa, y esto hace que también traiga como ese velo de misterio que siempre rodea a bandas de black metal. Por alguna razón esto solamente sucede, o bueno, no solamente, pero en la mayoría de los casos sucede con bandas o proyectos de black metal donde no se conoce más allá de lo que es lo más importante, que es la música. Y realmente la música es lo más importante, y realmente es por eso que se hacen este tipo de videos. Sin embargo, cuando uno quiere indagar un poco más, conocer más allá de la música, sus experiencias como artistas para poder llegar a crear cierto tipo de obra, es donde personas como yo, y yo sé que personas muchas como ustedes también, queremos indagar y conocer hasta el más mínimo secreto de las bandas. Pues en este caso no podemos llegar a hacerlo, por lo menos no aún, no a la fecha en que sale este video, porque las personas, y vuelvo y digo la persona que está, perdón, no la, sino la persona que está detrás de la música de Sanguinum, se ha dedicado sobre todo es a lo que más le importa a ella y más nos debe importar a nosotros, que es la música, y se ha dedicado a sacar música tras música, canciones tras canciones, y discos tras discos, y EPs tras EPs, que si mal contando debe tener unos 9 lanzamientos en solamente 2 años, y eso dice mucho de la capacidad creativa que tiene esta persona haciendo la música detrás de esta buena banda llamada Sanguinum, o llamémoslo proyecto unipersonal o one man band, como lo quieran llamar. Sin embargo, ahí está el sello, la música, lo que nos quiere transmitir la persona Rod Holocaust, así se hace llamar el seudónimo, más bien así es el seudónimo de la persona que está detrás de la música de Sanguinum. Y en este caso, volviendo más bien, ahora sí, entrando al álbum, yo le digo álbum porque para mí es prácticamente un álbum, no es un EP, a pesar de que esta persona lo llama así, porque son más de 40 minutos de música, y para mí un EP es algo más corto, de un par de 2 o 3 canciones, más lo sumo 4, pero aquí tenemos más, aquí tenemos 7 canciones, y como les decía, de 40 minutos y 10 segundos,
canciones nada cortas, pues tenemos canciones de 5 minutos, de 6, la más corta es de 4 minutos algo, y pues vamos a leer las, el orden de las canciones en este momento. El, como les digo, el álbum es Manifestation of the Essence, y la primera canción de este EP o álbum es A White Light Over the Forest, con una duración de 5:27. El segundo tema es Into the Unknown, con poco más de 5 minutos, casi 5 minutos y medio. El tercer tema, If the Light Take Us, de 6 minutos 40. El cuarto tema, A Bed of Eternal Sleep, con poco más de 5 minutos. El quinto tema, His Stream of Freshness from Cold. El sexto tema, A Channel to Inner Peace. Y el séptimo tema, que también da nombre a este EP álbum, Manifestation of the Essence. Realmente son 7 canciones, 7 grandes canciones, 7 buenas canciones de black metal puro, de, digamos que de algo de depressive y muy, digamos que de esa primera, perdón, de esa segunda ola de ese black metal tanto noruego y digámoslo que en gran parte también en un black metal medianamente sueco. Tenemos muchas influencias acá. Y es lo que a veces hablamos cuando hablamos de música, no siempre, y en esta época es mucho más difícil, se debe encontrar, o más bien se debe buscar, que una banda, o que un disco, o que un álbum, o que un género en particular sea completamente creativo, o que sea completamente novedoso, o que algo sea completamente nuevo. Es prácticamente difícil, si no de llamarlo imposible, que a veces encontremos un proyecto musical de cierto género que sea absolutamente novedoso. Siempre va a tener una influencia, ya sea de la música que esta persona o estas personas escuchaban, o simplemente en el momento de la creación de la música, la misma música los lleve por un camino. Y aquí nos encontramos con Sanguinum trayendo algo que no es novedoso. Pero que no sea novedoso no quiere decir que esté mal, o que sea malo, o que sea negativo. De hecho, para mí, de lo poco que estoy conociendo de Sanguinum, puedo decirlo así, que es de las revelaciones, tal vez de la década. Porque más allá de que tengan un poco más de 7 lanzamientos en 2 años, que es mucho,
De hecho, es más de lo que muchas bandas legendarias pueden llegar a sacar a lo largo de su discografía. Nos ofrece un black metal directo, un black metal sin pretensiones, un black metal que ya hemos escuchado anteriormente, pero que no se cansa de darnos momentos de introspección, que no se cansa de darnos momentos realmente maravillosos cuando escuchamos esta música que nos separa de la vida cotidiana que estamos llevando. Escuchar Sanguinum y escuchar por lo menos este Manifestation of the Essence es alejarnos de la vida tal cual la estamos teniendo en el momento en que escuchemos el álbum, porque nos saca de lo que estemos haciendo. De hecho, es muy difícil, y yo lo hago muchas veces porque ustedes saben que yo trabajo acá desde mi casa y trabajo muchas veces escuchando música, la mayoría de las veces, cuando no estoy hablando con algunas personas clientes. Y me enfoco en dos cosas: en ir trabajando en lo mío e ir escuchando la música y haciendo el ejercicio de escuchar Sanguinum, y no solamente este álbum sino algunos otros. Es difícil estar haciendo una y la otra cosa. ¿Por qué? Porque en los momentos en que he escuchado por lo menos este álbum, por lo menos este Manifestation, llama demasiado la atención de mi mente y me concentro demasiado en la música que de pronto no hago las otras tareas. Entonces es algo muy bueno, pues, eso, porque si bien a veces uno puede hacer ciertas tareas escuchando ciertas bandas o cierta música, hay algunas bandas que de verdad necesitan toda tu atención, así no sea 100% creativa, así los riffs ya los hayamos escuchado en otras bandas, pero es la combinación de todo, es la combinación de estas canciones, de estas armonías, de estos gritos desgarradores que tiene una voz espectacular este señor, con unos tonos de batería adecuados que no se roban el protagonismo. Aquí el protagonismo está en las guitarras y está en la voz, está en la melodía y está en cómo va construida cada una de las canciones, cada una de estas 7 canciones, donde a veces creemos que una canción, después de los 3 minutos de, digamos, de inmersión, donde estamos en ese loop musical de black metal, creemos que así va a terminar la canción y así va a ser. Y muchas veces nos va a pasar con algunas canciones de Sanguinum, pero llegan unos momentos de chispa donde le da la vuelta completamente, y ya sea porque le baje velocidad o porque aumente demasiado la velocidad de lo que estamos escuchando, o porque haya un cambio completamente en todo lo que estamos escuchando, en donde realmente decimos: oiga, esto está realmente muy bien hecho. Y digo que son, digamos, que riff de guitarra que ya hemos escuchado por muchos años, porque Sanguinum no teme demostrar cuáles son sus influencias. Cuando escuchamos por lo menos este Manifestation of the Essence, tenemos influencias de Darkthrone, tenemos influencias de Burzum, tenemos influencias de Mayhem, tenemos influencias de Ulver, de la primera etapa de Ulver, donde realmente es maravilloso cómo juega con esta, con estas influencias, que simplemente no se limita a sonar a sus influencias, sino a darle una reinterpretación a su música. Y puede que de pronto esté siendo excesivo con halagos con lo que estoy hablando de Sanguinum y con este Manifestation of the Essence, pero realmente creo que es algo muy bueno. Tengo entendido que la persona que está detrás de Sanguinum es una persona joven, creo que no tendrá más de 25 años, y las pocas veces que pude estar en contacto con esa persona, que fueron pocas y fueron muy breves, lo que llegué a interpretar de su manifestación en el arte, y en este caso en el black metal, es que realmente está enfocado en crear y en crear. Entonces crea una canción, crea otra, tiene un concepto en su mente y crea un álbum o crea un EP, y ya está pensando en el otro, ya está construyendo nueva música, y es así como se mantiene esta persona. Que digamos que por las dinámicas en los tiempos en los que estamos, muchas bandas también se dedican casi al mismo tiempo a componer, a sus redes sociales y a la parte de marketing, en la parte de difusión. Desafortunadamente no tenemos material en físico de Sanguinum, no hay todavía, hasta donde yo tengo entendido, no hay un solo álbum de Sanguinum editado en CD o en tape o lo que sea, no hay nada. Lo único que tenemos de Sanguinum está a través de las redes sociales, está en Spotify. Algunos discos, la mayoría hasta donde tengo entendido. También hay otros publicados en YouTube, ya sea en la página directa de Sanguinum de YouTube,
como en otros portales que se encargan de difundir el black metal, que ustedes ya conocerán. Pero sí siento que es necesario ya, después de crear tanta buena música, tanta variedad dentro de un género que a veces es complicado innovar, pero que cuando no se innova se vuelve a hacer la misma receta con resultados ligeramente distintos, y son estos resultados ligeramente distintos los que a veces nos terminan de convencer con algo. Yo siempre hago la analogía con la comida. Si a mí me gusta una hamburguesa, yo ya sé a qué sabe la hamburguesa y la quiero volver a consumir, la quiero volver a probar. O imagínense ustedes el plato que a ustedes les encante de comida. Siempre lo van a querer, probar. Tal vez no todos los días, porque perdería a veces la gracia, pero sí con cierta regularidad. Y ustedes ya saben ese sabor. Eso mismo sucede con el black metal y con este tipo de black metal que se está creando en Sanguinum. Es algo que ya hemos escuchado antes, pero no por eso quiere decir que no haya creatividad en las composiciones, porque es todo lo contrario. Hay bastante creatividad para jugar con esos mismos elementos que hemos escuchado durante los últimos 25 años. Es prácticamente una receta alquímica volver a coger esos elementos, esos mismos riffs, esos mismos rasgados de las voces, esa misma batería, y darle la vuelta y crear algo completamente nuevo, que no es supremamente experimental, que no es supremamente nuevo, pero que sí, por lo menos a mí, y escuchando este Manifestation of the Essence, me deja bastante contento al escuchar que ya hay una generación que está tomando estos sonidos de metal extremo, porque pues ustedes saben que en muchos videos he hablado de ese paso generacional y de dejarle a los jóvenes, que los jóvenes son los que tienen que traer ese metal nuevo para que pase así a las otras generaciones y así continuamente. Y me parece supremamente importante que bandas como en este caso Sanguinum, o como muchas otras que hemos visto dentro de algunos videos, como Sadistic Rot dentro del death metal, como los mismos GOG, que hace poco tuve la posibilidad de ver, en fin, grandes bandas nuevas de muchachos jóvenes que están logrando cosas importantísimas. De verdad, para mí es una lástima que aún no se haya pensado nada de Sanguinum. En el momento en que lo haga esta persona, yo sé que va a llegar bastante lejos, porque su música tiene que traspasar barreras, tiene que pasar a otros países para que se dé a conocer, porque realmente es importante. Son letras construidas completamente en inglés, letras introspectivas, letras a veces medio depresivas, pero que te van consumiendo tu corazón, van consumiendo tu mente, y que realmente me ha gustado, y me ha, de las bandas nuevas colombianas con las que me he enganchado más dentro de estos géneros es Sanguinum, y en este caso recomendando este Manifestation of the Essence, que también tiene, aparte de esas voces rasgadas, que debe tener una distorsión realmente adecuada, que ha tenido una distorsión realmente adecuada para que nos genere estas sensaciones. También tiene unos cambios de voces limpias, digamos, como en coro, que no sucede en todas las canciones. Aparece por aquí en una, aparece por acá en otra, para que no se vuelva como esa cosa nueva y esa cosa mágica, que si se hace en todas las canciones, pues pierde eso, pierde su magia. No, aquí lo tenemos, unas pinceladas por aquí, unas pinceladas por allá. Canción que recomiendo, ese tercer tema, If the Light Gas, y la canción que da título a este álbum y que termina este álbum, Manifestation of the Essence, es el séptimo tema. Pero yo los invito a que escuchen el álbum por completo, porque realmente es importante, uno, escuchar a las nuevas generaciones hacer ese metal que venimos escuchando personas que somos un poco mayores, aunque no, yo no me considero tan viejo aún, a pesar de mis 40 años, pero que hemos venido escuchando los últimos 25 años, esa reinterpretación de lo que en su momento fue la gloria de la segunda ola de black metal, y en este caso en Noruega, aunque yo hablaba también que tiene ciertos elementos melódicos muy característicos del black metal de Suecia, porque pues es ahí donde la melodía prima, más que a veces la furia o la agresividad, y es en Suecia donde sucede más esto, y lo vemos también en esta unión de esta música, como les dije, elementos Darkthrone, elementos muy Burzum, con ese loop de Burzum que es muy característico en sus guitarras y que nos genera esa sensación de trance. Esto mismo logra Sanguinum,
pero que sin avisarnos, después de varios loops, en algunos momentos nos da una carga energética exquisita. Los invito, muchachos, a que escuchen Sanguinum, que escuchen este Manifestation of the Essence, que es, hasta donde tengo entendido, el lanzamiento más reciente de Sanguinum. Pero es que hay, en 2 años hay más de 7, tal vez 9 lanzamientos con algunos EPs. O sea, 9 discos. 9 discos, lo que muchas bandas logran sacar a lo largo de toda su vida, que de pronto ni llegan a la mitad de esto. No quiere decir eso tampoco que hay bandas que de pronto demoran 2 o 3 o 4 años en pulir su sonido y sacar un álbum. Simplemente acá lo digo como oiga, esta persona detrás de Sanguinum tiene demasiada música en su cabeza para expresarnos, para compartir con nosotros, y ojalá pronto podamos escuchar música de Sanguinum, y ojalá pronto podamos tener algo de ellos, ya sea en CD, en tape, en el formato que sea, y ojalá la música de Sanguinum llegue en formato físico a otras latitudes, a otras ciudades, a otros países, porque se merece eso. Y con esto terminamos de comprobar que el metal colombiano está en auge, y en menos de 5 años tendremos aún más buena música. No quiero demorarlos más con esta breve reseña. La banda recomendada del día, noche de hoy, Sanguinum, desde Fusagasugá, acá en Colombia. Black metal con algunos tintes depresivos, con algunos tintes melódicos, con esta música que siempre nos ha gustado, y en este caso pues también deleitándonos con más pasión. También les quiero recordar que tenemos merchandising. Por acá creo que tengo mi mug del canal. Si ustedes quieren tener mug del canal o camisetas, tienen que ir a la página de cranio.org. Ahí tenemos todo nuestro merchandising. Recuerden que también Millerarias, estoy vendiendo tornamesas y elementos de sonido, ya sean audífonos. Cualquier persona que esté interesada acá en Colombia me puede estar consultando. Y también muchísimas gracias a los patrocinadores, y suscríbanse a todas las redes sociales que estarán saliendo acá. De nuevo, gracias a los patrocinadores, y nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Miller Arias y esto es Hammerheart, el baúl del metal.